Corporación Inmobiliaria Vesta, una de las desarrolladoras líderes en bienes raíces industriales en México, anunció que completó la adquisición de 102 hectáreas de reservas territoriales localizadas en Querétaro, representando una inversión total de 12.4 millones de dólares. La reserva será utilizada para desarrollar un nuevo parque industrial llamado Vesta Park Querétaro 1. Esto representa una estrategia importante de adquisición para Vesta en una región con dinámicas altas de demanda. Las inversiones tendrán lugar en los siguientes 5 años, empezando con infraestructura en 2016. Los edificios serán construidos de acuerdo a la demanda. El nuevo desarrollo será un parque industrial de clase mundial. La primera fase requerirá una inversión estimada de hasta 80.7 millones de dólares y le dará a la compañía un potencial de crecimiento de hasta 1.8 millones de pies cuadrados de área rentable. El proyecto a desarrollar está localizado en el municipio de Colón, en Querétaro, aproximadamente a 7 kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional de Querétaro. La vocación de la región es tanto aeroespacial como automotriz. Cabe señalar que Querétaro ha tenido un crecimiento sostenido en la última década, con los desarrollos anteriores de Vesta en la zona contribuyendo a su cartera sólida y el cumplimiento del Plan de Visión Vesta 2020.